En Twitter, Donald Trump restó importancia a un ciberataque masivo en contra de múltiples agencias de su gobierno, incluido el Pentágono y laboratorios nucleares, y apuntó a China como el posible autor. Contradijo a Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, quien responsabilizaba a Rusia. Trump tiene otra idea. Was a very significant effort, and I think it's the case that now we can say pretty clearly that it was the Russians that engaged in this activity. Still unpacking precisely what it is. Dice, estamos viendo que hay, se están haciendo significativos esfuerzos para saber de qué se trató este ataque, y claramente estamos pudiendo ver que fueron los rusos los que estuvieron involucrados en esta actividad, pero estamos tratando de sacar adelante todo lo que serían estas pesquisas. Esto lo dice Pompeo, Mike Pompeo, cuando el presidente Trump dice exactamente otra cosa. Ante la situación, Pompeo ordenó cerrar los dos últimos consulados que quedaban en Rusia. Se trata del consulado de Vladivostok, principal puerto ruso en el Pacífico, y el de Yekaterinburgo, en el centro oeste del país. La decisión deja a Estados Unidos solamente con un puesto diplomático en Rusia, que es la embajada de los Estados Unidos en Moscú. Nada más. Y nada más para que nos demos una idea, ¿no? O sea, México ante Estados Unidos tiene la embajada de México asentada en Washington, la capital, y 60 consulados en la Unión Americana. 60 consulados mexicanos en la Unión Americana. En este momento Estados Unidos se quedaría solamente con la representación de la embajada de los Estados Unidos en Moscú y nada más, nada más.